caminar y que ahora sí, que estamos ahora sí a tiempo, y resulta que ahora que se manda una fotografía nada más con el presidente de la República, pues que ya se tiene pues el acuerdo. Yo no quiero poner en duda ahora sí que la palabra del mandatario estatal o en su caso la del gobierno federal. Lo que yo quisiera ver y con toda certeza es tener ya el decreto de regularización sin ningún problema, en donde tengamos los tiempos, los modos, quiénes van a entrar en esta regularización, y me parece que eso es lo que tendríamos que hacer. Ya estamos a una semana y todavía no ha existido ningún comentario por parte del gobierno federal. Y en este caso yo sí quiero hacer algo muy puntual, ¿eh? Yo creo que aquí ha sido una responsabilidad, y más en esta zona, nosotros conocemos en Cuauhtémoc, que hay una gran problemática de esta naturaleza, y que por un lado gobierno federal, por trámites burocráticos o no, no le han entrado, pero también gobierno del estado, hasta este momento tampoco no ha aplicado la ley de vialidad. Y a mí me parece delicado, porque si quisiera realmente, a mí lo que me parece que falta aquí en este tema es voluntad y voluntad política entre ambos funcionarios. Yo creo que ojalá y que tengamos realmente una respuesta. Nosotros no estamos en contra de que se vaya a dar o no la regularización, ya se esperaría para tratar de ya solucionar una problemática que se tiene y que va en dos vertientes. Una, que es increíble que veas vehículos ya muy modernos, no deportivos, o por no manejar ningún tipo de marca. Pero también ves que la gente que realmente necesita, pues a lo mejor son a los que más estás parando o estás deteniendo. Entonces esas cosas no se valen, debemos poner un orden, y el orden debe venir de arriba hacia abajo, pero debe haber voluntad política. Por sí o no, las declaraciones se dan en un tiempo electoral. ¿Se incurre en alguna falta por parte del Estado, por lo menos que fue el que dio la noticia? Pues mira, lo que pasa es que a mí me tiene ya sorprendido, ¿no? Porque pues nosotros no somos los que hemos metido los tiempos. Ni con el tema de la contribución elegimos nosotros el tiempo electoral y se nos acusa a nosotros de electoreros. Ni tampoco nosotros estamos metiendo el asunto de los vehículos de procedencia extranjera en un tiempo electoral. Me parece que aquí lo que debe haber ya es una solución permanente. Porque si no, te lo reitero, yo vengo escuchándolo desde el octubre, hasta esta fecha no ha habido un mes en donde nos dice que ahora sí la regularización ya está lista. ¿Por qué no se le apuesta a, en vez de estar regularizando, evitar el problema desde la entrada? ¿Qué se necesita hacer para Mira, que eso ocurra? Ese es un punto muy importante. Ahorita, actualmente, yo te puedo asegurar que no está el problema en las aduanas. Y te lo puedo asegurar porque no pasan los carros por ahí. Están pasando en brechas, están pasando en otras partes, y esa es la parte que no se está atendiendo y en donde debe haber una corresponsabilidad por parte tanto del gobierno federal con los operativos de militares y policía federal, como también con la policía estatal, para que evitemos el paso. Porque mira, si se llega a regularizar, que eso sería ya, vamos a decir, una parte del arreglo del problema, pues todos estaríamos muy contentos. El asunto está en que si eso abre la puerta para ya no nomás que entraran uno o dos, sino que entren miles en aprovechar eso, pues entonces sí estamos amolados por todos lados. Yo creo que lo que se tiene que cerrar es definitivamente los cruces, y no solamente de la aduana, sino que se sabe perfectamente por dónde llegan a entrar. Entonces, ojalá realmente pongan un alto ya a esta situación y no nos quedemos nada más en declaraciones que a veces prenden o que quizás yo lo veo como una cortina de humo. Porque acuérdense que este anuncio de la regularización de vehículos se da una vez de que se presentó lo del tema de la contribución extraordinaria de mejora y que posteriormente también se hizo el veto. ¿Y de alguna forma sale exclusivamente la revisión? ...hecho para saber que efectivamente la situación ya no se quedó nada más en una declaración, en una cortina de humo, o quizás ya le tocaba la declaración en este momento. ¿Cómo Congreso se va a exigir esto? Mira, nosotros realmente, por más exigencias o no que hagan, yo sigo insistiendo que si no hay voluntad política de ambos, no se van a arreglar las cosas de esa manera. Yo sí creo que desde el Congreso podemos hacer un llamado, como se ha hecho muchísimas veces, pero me parece que lo que tendríamos que atender aquí es al llamado al gobierno federal y al gobierno del estado para que ya lo concreten. Y si gobierno federal no le quiere entrar, pues que le diga, pero tampoco que el gobierno del estado esté anunciando como si ya viniera a hacer la posibilidad de una regularización, como si fuera un logro, una gestión que se tiene que dar por parte de él. Entonces, ¿qué decirle a la gente que de alguna forma ya está entusiasmada con esta noticia? Decirles que esperemos, que la mejor noticia, y la van a ver precisamente el día que lo tengamos publicado, ustedes como medio de comunicación nos van a hacer el favor de darles a conocer el modo, el tiempo, lugar y cuándo se va a iniciar esta regularización, que por lo pronto pues las cosas siguen como están, esa es la realidad.
y que mejor pues mantengamos la calma y también no caer en el asunto este de que te venden los engomados y que te hacen un nuevo engomado para ver de quién tiene o obtiene algún tipo de beneficio. Yo creo que el mejor anuncio va a ser cuando oficialmente escuchemos al presidente de la República decirlo y bueno, pues ahí quizás sí sabríamos que la gestión que hace el gobernador Duarte, pues dio resultado. ¿Qué implicará otra oportunidad del gobierno para obtener mucho dinero de los ciudadanos? Pues mira, es que ese es un problema, o sea, el asunto es que por todos lados se quiere buscar en cierta forma el beneficio. ¿Qué te diría yo? Ojalá y que fuera gratuito, ¿verdad? Pero pues eso ahora sí que sería como yo mismo estar diciendo una mentira de que eso pudiera existir. Yo creo que se tiene que dar y cerrar las fronteras. No me refiero necesariamente a las aduanas, cerrar la frontera totalmente para que ya no entren vehículos. Porque ahorita, les digo, Cuauhtémoc y toda la parte noroeste es en donde se tiene mayor problemática. ¿Se habla de algún Juárez, costo tentativamente? No, pues es que no se puede hablar de un costo porque ni siquiera hay un decreto, no hay, o sea, no sabemos. Lo único que existe es el que el gobernador dijo que ya venía. Pero ese corrido ya me lo sé. ¿Cuántos vehículos son candidatos a este procedimiento? Mira, yo tengo entendido que en Chihuahua hay alrededor de unos 900,000 vehículos, más o menos, en todo el estado, ya sin quitar lo que parte de Juárez, porque Juárez, bueno, ya entró en el tema de la fronterización, que no fue necesariamente una regularización, ustedes recordarán, y que mucha gente tampoco acudió, que ese va a ser un detalle importante, en donde nosotros lo que veíamos es que también el costo fue elevado. Posteriormente hubo ahí una modificación, se ajustó y acudieron más personas. Entonces, ojalá y que si se da, yo te digo, yo espero verdaderamente a que primero realmente tengamos el decreto, porque a partir de ahí podemos hacer ahora sí, pues elaboraron muchas hipótesis que pudieran. La regularización va para cierto tipo de vehículos, no entran todos. ¿A cuáles se les está dando prioridad? Te vuelvo a repetir, fíjate, con estas preguntas que me haces en este momento es precisamente la confusión que el gobierno del estado está generando. Y eso es lo que no se vale. Porque ahorita no sabemos, no sabemos si viene, con quiénes entrarían, ni nada. Esa fue mi postura hace unos días, en donde incluso se me criticó de estar en contra del bienestar de Chihuahua, por solo decirles que, pues bueno, no sabemos oficialmente si viene o no. Ojalá y venga. Comenta que son 800,000 vehículos en el estado, sin contar Ciudad Juárez, ¿cuántos estarán en contra? Hijo, ese dato sí te lo pediría que me dieras oportunidad y te lo en el noroeste, en esta parte, en Chihuahua, aquí en Cuauhtémoc, te digo, no sé cuántos serán, pero sería cosa que se dieran una vuelta en la sierra, en la parte de Namiquipa, en la parte de toda esta parte. Aquí en Cuauhtémoc debe haber un gran número de vehículos de procedencia extranjera, y eso lo podemos ver visualmente. Ahora esto de la realización, este boom que se dio, también ha despertado otra inquietud, las presencias federales y que alguna parte también están haciendo los pasos de los automotores, ahí sí corresponde parte federal, ¿cómo se controlaría? Mira, ahí sí nosotros hemos estado muy pendientes porque me parece que ha habido algunos abusos por parte de la Policía Federal, que me parece a mí que se han castigado algunos y que en mi opinión personal lo que no debemos hacer es nada más el castigo de moverlos a otros destacamentos. A que roben en otro lugar. Sí, exacto. Yo creo que esa es una equivocación que tiene que responder forzosamente la policía, en ese sentido la Policía Federal, y castigar de manera determinante, porque de por sí se batalla en confiar en las autoridades, más en las de seguridad, pues imaginen con este tipo de situaciones. Exactamente, pero yo lo que sí creo es que ahí debe haber una responsabilidad por parte de los propios policías, que cada uno a lo que le compete. ¿Saben cuál es el problema? En mi opinión, es que muchas veces nada más echan las pelotitas de unos a otros. Y yo sí estoy poniéndole aquí todos los puntos sobre las is. Para mí sería muy fácil ahorita venir a decirles, no, que el gobierno federal, no. Hay problemas en la Policía Federal, pero también se les debe castigar, y también hay que decirlo, también es cierto que la policía, o sea, en el caso de la Procuraduría General de la República, está actuando de manera contundente con muchos de ellos. En Juárez hubo casos muy delicados y se están castigando, y lo mismo quisiéramos ver en todos los demás ámbitos, lo que es policías municipales que le meten ahora sí la mano al bolsillo de los ciudadanos, policías estatales que a veces tienen abusos y que no solamente no son aquí en Cuauhtémoc, sino en Chihuahua, en la sierra, en todos lados se está cometiendo este tipo de tropelías. Diputado, uno de los problemas que ha tenido la ciudadanía, de las quejas que ha tenido, es el retén que se pone en la carretera Chihuahua y a la altura de Palomas. Sí. ¿Usted coincide con el diputado Ramírez del PRI que estos deben de retirarse de ahí? Pues mira, yo nunca he estado a favor de los retenes, porque me parece a mí que no es en donde van a encontrar, pues ahora sí que las cosas malas, ¿no? Como lo dicen.
Pero sí sirve en cierta forma para tener un control en seguridad. En este retén que mencionas, ahorita veníamos de hecho para acá, se está haciendo de manera ágil, se está haciendo de una manera de cuanto menos tener una presencia. Sin embargo, te digo, en lo personal, yo no apoyo los retenes de ninguna naturaleza, a solo que sean específicamente para encontrar armas, que eso es para lo que se pudiera justificar, y de ahí en fuera no tendrían que molestar en nada más. Y luego las extorsiones. Por eso le digo, esas las platicábamos ahorita, principalmente se dan de esta forma. Siento que el de Palomas lo traen en cierta forma controlado, si el problema que nos estamos metiendo, que es hasta donde yo tengo información, pero te digo, yo no estoy a favor de los retenes, deberían de quitarse estos y todos los demás que existen. ¿Y puede intervenir el Congreso para solicitar esto? Pues mira, lo podemos solicitar, pero yo siempre he hablado, ¿no? Porque ahorita los diputados del PRI son líderes y reyes de exhortar y a gobierno federal en todos los ámbitos. A mí lo que me parece no es tanto el tema de exhortar, porque un exhorto pues es decir, oye, es como un llamado a misa, una de buena voluntad. Me gustaría a mí en todo caso ver efectivamente que hagamos un exhorto, pero que vayamos como diputados todos, e invito al diputado Ramírez, a que efectivamente nos concentremos quizá en la Ciudad de México a solicitar que se retiren de manera permanente ese tipo de retenes. Mientras que se venga y se diga nada más aquí que no estamos de acuerdo y que se deberían de quitar, pues está suave, ¿no? Pero no va a pasar absolutamente nada. Diputado, en lo que mencionabas tú, en el Congreso has hecho alguna gestión en coordinación con el diputado Jorge Ramírez, o sea, ¿ha habido un desempeño sin partidismo ahí? Mira, el Congreso, y si quieren, en este tema sí ya es base de lo que traíamos nosotros en el trabajo. Ha habido buen trabajo de coordinación entre todos los grupos parlamentarios que conformamos el Congreso, porque hemos decidido, aunque últimamente como que andan flaqueando algunos, ¿verdad? Pero hemos decidido sacar el tema de lo político o la política partidista del Congreso, porque mientras que no saquemos esa política partidista del Congreso, los congresos se terminan y ya no se les apoya en nada más a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos ahorita a lo mejor nada más de estar pensando en Josefina Vázquez Mota o en Peña Nieto y nos olvidamos del trabajo de las comisiones. Hemos logrado tener muchísimos acuerdos al grado de que ahorita tenemos alrededor del 70-75% de los documentos presentados ante el Pleno del Congreso han sido votados por unanimidad. Esto te habla de que hay un consenso, hay diálogo, hay posibilidades de platicarlo. Yo no tengo trabajo directo con el diputado Jorge Ramírez en virtud de que no tengo en alguna comisión en la que podamos coincidir. Sin embargo, me parece que se han logrado algunos acuerdos. Si me permiten aquí, le haría yo un llamado al diputado Jorge Ramírez a que acelere el trabajo de una de las iniciativas que nos parece de suma importancia, como la es el tema para los ministerios públicos, lo que tiene que ver con su profesionalización y principalmente el servicio civil de carrera que necesitan ya policías y defensores públicos. Esas iniciativas están en la Comisión de Justicia que preside el diputado Jorge Ramírez y que me parece que se ha diluido el trabajo que se pudiera lograr. Muchas veces hablamos que la corrupción se da por los bajos sueldos, pero cuando queremos legislar para que tengan seguridad, para poderlo tener, pues no lo hacemos. Entonces, ojalá que el diputado nos ayude con esto. Se lo digo todos los días en las sesiones que lo veo por ahí, que nos ayudemos, pero ojalá que verdaderamente podamos hacer un trabajo entre la Fiscalía, porque seguramente les va a decir que se instaló una mesa en la Fiscalía y el Tribunal, pero pues la mesa ya se desapareció. Entonces, ¿cuál es la respuesta al diputado? ¿Por qué se retrasa eso? Pues porque lo están estudiando, lo están en el análisis, pero la verdad es que esto es algo necesario. Yo creo que, no sé si aquí tengan algún problema con el tema de la venta, por ejemplo, también de cobre y de fierros y de todo esto. Se presentó una iniciativa hace ya más de un año y medio para regular precisamente, es la ley antichatarra, como luego le dicen, ¿verdad? Tiene un nombre más pomposo, ¿verdad? Pero no me lo sé de memoria. Pero en este tema ha sido fundamental el que ya se ha llegado a un acuerdo y es increíble que hasta este momento no se presente ante el Pleno ya para su votación final. Este tema es algo bien delicado, en Chihuahua yo les tengo muchísima información respecto a este asunto y me parece que lo que se están robando es tanto el cobre como el acero en muchas partes, en las casas abandonadas y también no nomás en las casas abandonadas, sino de los mismos domicilios, ¿no?, habitados, se están robando el cobre y eso ha sido algo muy, muy pues, feo, porque este es un tema de seguridad pública que nos interesa a todos
y que tenemos ya que regular a los yonqueros, a quienes se dedican a la venta de este tipo de materiales, pues para evitar que precisamente se esté vendiendo cobre o material de esa naturaleza robado. ¿Que se sancione a quien compre? No solamente a quien compre, yo creo que también al que lo está vendiendo, ¿verdad? Pero tienes que, lo que buscas, más que regular esta parte, lo que buscas es evitar que quienes lo venden vayan a vender algo que ya fue robado. Es decir, que tengan la certeza de cuando menos quiénes fueron, el registro de cómo estuvieron, qué están comprando, y normalmente saben, de hecho, quiénes son los que les están vendiendo este tipo de material. Entonces, esto urge en Chihuahua. Dicen, esto no tiene nada que ver con seguridad pública. Pues, ¿cómo no va a haber con seguridad pública? Aunque no estemos modificando alguna cuestión penal, ¿no? Esto realmente viene a incidir directamente en regular a todas esas personas, y no que uno le quiera poner un estigma a quienes lo hacen, sino que debe haber un control para que efectivamente esto no se debe. Cierto, aquí se han reunido ya en varias ocasiones chatarreros, policías, y créame, diputado, nada ha pasado. Sí, pues porque normalmente, mira, si nosotros hacemos una legislación que le llamamos ahora sí en el ámbito de los abogados imperfecta, es decir, que no tenga una sanción o una consecuencia, pues va a seguir pasando lo mismo. En la ley esta que se regula te habla claramente de sanciones, en salarios mínimos, en lo que se tenga que dar, incluso en la clausura en su momento de aquellos lugares en los que se esté dando este tipo de circunstancias. Entonces, ojalá y que esto, que se supone que ya llegamos a un acuerdo, y también aquí yo creo que aquí Mario no me dejará mentir, ya les tuvieron que haber llegado esa iniciativa como para pedir opinión respecto a algo que se pudiera modificar. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que avanzar y que va a venir en un futuro si es que no se atora por ahí en el Congreso. Ahora, diputado, hablando de seguridad, lo que sí propone el PRI es que se dé cierta libertad para que la ciudadanía se arme, tenga por lo menos la posesión de armas. La fracción del PAN, ¿cómo está esta situación? Bueno, mira, ahí realmente hay una confusión muy grande que me hicieron famosa, yo creo, por ahí a la diputada Guadalupe Rodríguez. Con toda claridad, no está pidiendo eso. Y si lo estuvieran pidiendo, pues la verdad es que sería como algo de locura. Porque simple y sencillamente estaría trasladando el tema de la seguridad pública para que cada quien se defienda, que eso es anarquía. De ninguna manera nosotros podríamos estar de acuerdo, porque el tema de decirles es casi decirles, ¿sabe qué, ciudadano? Yo ya no puedo con la seguridad pública, defiéndete tú solo. En Uruachi, que es un municipio panista, gobernado por panistas, ya ocurre, no sé si sepa, diputado. Bueno, no he ido a visitarlo, pero si se da, pues está mal, ¿no? Y digo, también en la sierra, no nomás en Uruachi, yo creo que si nos damos una vuelta en todos lados, hay armas que no están registradas, que ese es regresando al punto. La diputada Guadalupe Rodríguez lo que solicita es que se acerque el área de armamiento y almacenamiento para efecto de registro de aquellas armas que se encuentran actualmente ahí y que efectivamente, como bien lo dices, existen, pero pues nadie queremos decirle que ahí está, ¿no? Entonces, que es mejor que se registren a que realmente se les quiera tratar de armar. No era esa la idea, y nunca fue eso. Señor, finalmente se encuentra cerca el panorama para el 2013, se escucha su nombre como candidato a la presidencia municipal. ¿Qué nos puede decir si le gustaría participar para como candidato? Mira, en la política, aquel que te diga que sí o que no, pues te está mintiendo, ¿eh? En la política no hay descartes, y como yo estoy en la política, pues no me descarto. ¿Sí te gustaría ser presidente municipal de Cuauhtémoc? Siempre, yo creo que sería el sueño de cualquier persona que vive y habita aquí, ¿no?